Lenense. Empecé en el equipo donde vivo, en el Lada, un año, con 7. Jugaba el primer año, luego me fichó el Alcázar, donde pasé 6 años. Luego me fichó el Oviedo, donde estuve cadete de primer año, de segundo, Liga Nacional. Luego juvenil de segundo año, salí cedido al Llano 2000 y este año había vuelto y ahora aquí estoy. Hacerlo lo mejor posible y poco a poco ver a dónde podemos llegar. Espero que nos salvemos, cumplir el objetivo y que el equipo no pase muchos apuros. La verdad que muy bien. Aquí me recibieron muy bien, conocí a un par de ellos y muy bien. Yo creo que nosotros tuvimos bien plantados, pero luego al final ellos apretaron. Tuvimos nosotros unas cuantas ocasiones claras que pudimos haber hecho y lo hicimos. Y al final acabamos pasando a pulso. Bueno, bastante bien, yo creo que bien, pero hay que seguir. No fue difícil porque yo creo que era mejor para mí que era dar un paso hacia adelante para poder avanzar un poco. Hay que salir a hacer lo nuestro, intentar hacer lo mejor posible y lo que tengamos no desaprovechar y que ellos no tengan el día. Pues primeros 45 minutos, pienso que fuimos merecedores de tener un mejor resultado del que marchamos al descanso con el 0-0 inicial. Tuvimos tres oportunidades muy claras de poder hacer gol y el rival pues hizo dos ocasiones que no fueron ni a puerta, o sea, fueron por encima de nuestra portería. En cuanto a posesión de balón, la primera parte superamos al rival y en la segunda parte comenzamos muy fuerte y de hecho hicimos el gol y tuvimos otros 10 minutos para poder hacer el segundo tanto y sentenciar el partido. No fuimos a hacerlos y llegó el gol de ellos en una serie de rebotes que ya nos habían avisado con una jugada y a partir del 1-1 el partido cambia y ya se vuelca un poco el Mosconia viendo las opciones de poder ganar el partido. Nosotros quizás nos vuelve a ocurrir un poco parecido al tema de Pravia, solo que bueno, esta vez con mejor resultado para nosotros, con por lo menos al menos sacar un punto. Yo creo que en el transcurso del partido o en términos generales, 65 minutos fuimos nosotros mejores que el Mosconia y 25 minutos el Mosconia fue un poquito mejor que nosotros. Con lo cual, estábamos diciendo antes de la previa del partido que el que menos fallara en las áreas era el que iba a ganar. El empate al final, pues yo creo que a nosotros no nos deja satisfechos del todo. Y a pesar de todo lo que estamos escuchando, creo que fuimos muy superiores al rival, como digo, en esos 65 minutos. Y la verdad es que los últimos 25 minutos, como os comenté, equilibraron el partido y se hicieron con el punto que al final nos tuvimos que conformar los dos equipos. Pues creo que nos faltó, yo creo que sobre todo vi en los futbolistas que cuando teníamos el balón a lo largo del partido parecía como que no había tantos apoyos de los futbolistas, no había tanto movimiento como otras veces. En cuanto había más pases erróneos en la primera parte, aun llevando el peso del partido, cometimos errores no forzados en demasía, más de los que estamos normalmente acostumbrados. Y pienso que la segunda parte, lo que no nos dejó ganar quizás, fue ese miedo que a veces a todos los equipos de los que están en la zona media-baja, pues tienen. Es muy difícil en esta categoría conseguir 3 puntos, pero no solo para el Linense, sino para cualquier tipo de rival, pero en este caso para nosotros estamos notando que el equipo cuando se pone por delante en el marcador acusa una responsabilidad en la cual pues
no acabamos de cerrar los partidos y nos cuestan puntos. No es que este equipo no esté, tenga la capacidad para no ganar, no es que este equipo tenga la capacidad para remontar, porque ya lo ha hecho un par de veces, perdiendo incluso 0-2 los partidos, pero sí que es cierto que cuando nos ponemos 0-1 o vamos ganando, sobre todo en casa, que es fuera de casa, que es donde estamos poniéndonos la mayoría de las veces por delante en el marcador, sí que le entra al equipo como un poco de, no lo sé, no sé si la palabra, ya te digo, es miedo, pero sí que nos hace pensar que podemos estar muy cerca a los tres puntos, y tal vez esa cercanía a los tres puntos, a veces nos metemos incluso nosotros mismos atrás. Aún así, ya te digo que sobre todo pienso que echo de menos eso, que hubo poca iniciativa en el aspecto de desmarques de la gente, y luego trasladamos la presión en los últimos 25 minutos en cuanto a circular con el balón a gente del equipo que igual no son los encargados de tener que llevar el peso del partido, o sí, ¿vale? Pero yo creo que hubo la gente que intentó llevar el peso del partido fue porque tuvo esa personalidad, ese arraigo, y otros pues no es que no lo tuvieran, pero quizás no tuvieron ese día de tan inspirado de buscar desmarques continuos como otras veces hacemos, y bueno, sí que eché de menos eso, la verdad, en el equipo. Bien, participó 12 minutos más 2, que fue el descuento, 14 minutos. La verdad es que salió en una situación de partido complicada, porque era cuando el rival más estaba apretando, y bueno, le encomendamos jugar ahí en la banda derecha para hacer unas ayudas ahí a Brian, porque estábamos viendo que en esa banda nos estaban originando peligro por esa zona. La verdad es que yo creo que cumplió bastante bien para ser su primer partido, incluso dispuso de una oportunidad con un lanzamiento que paró el portero, y bueno, el chico se le ve, la verdad, con desparpajo, con ganas y con buena actitud, que al final es lo importante. Sí, a trabajar la semana, como todas las hacemos, a intentar, como todas las semanas, vuelvo a insistir, tratamos de trabajar sobre nuestras prioridades a mejorar, que es lo más importante, primero nosotros, y luego también pues el rival, que tiene sus virtudes y sus defectos, intentar contrarrestar todas las virtudes que tengan y aprovecharlo al máximo todos sus defectos. Sabemos que vamos a enfrentarnos ante un buen rival, pero no le tenemos miedo ni al rival que nos viene ni a nadie, porque somos capaces y estamos capaces.